Duro. Saludos, mi gente, bienvenidos nuevamente a una edición más de los videos de reacción de aquí de tu comunidad urbana católica Fe para la Calle, tu plataforma favorita, donde vamos a estar, ¿verdad?, haciendo mención de todo lo que está pasando en la comunidad urbana católica, la música, los videos, los eventos y todas las cosas que están pasando, en especial, ¿verdad?, dentro de nuestra iglesia católica y la música urbana. Saludos, les bendice desde acá, desde Puerto Rico, Jay Cross, y estoy con mi hermano, ¿verdad? Como todas las ediciones, Steven del Cid, desde Perú, pero de Guatemala. Aquí estamos, activos, activos siempre. Dios nos tiene en movimiento y especialmente el Espíritu Santo. Ahí en la Amén. introducción veíamos y también tú hacías mención de todo lo que está sucediendo en la comunidad urbana católica y qué está sucediendo o qué está pasando, diría por ahí Will. Bueno, les contamos, el lunes pasado tuvimos el concierto, un Pentecostés urbano, así Urbano que 2022. está en YouTube, está fuego eso, como dicen por ahí. Y bueno, realmente si no lo has visto, te invitamos a que vayas. Está dividido en dos partes, con hermanos participando desde México, de Brasil, gente de Puerto Rico, gente de Guatemala, gente de República República Dominicana, Dominicana, en gente, fin, toda Latinoamérica está bueno. metido allí. Está ahí Argentina, igual el Brasil, chat, wow. estaba prendido ese día, así que bueno, te invitamos a que vayas y te lo goces, porque realmente fue una fiesta urbana. Todo así. Hermano, ¿qué tenemos el día de hoy? A ver, Bueno, cuéntanos. tenemos un video Calientito, reacción muy calientito. especial de un muchacho que está quemando la liga, como yo digo, ¿verdad? Está a Está fuego por quemando ahí. llanta, está quemando llanta Y para arrancar con todo ya esto que queda en aire. estratégicamente se zumbó por ahí después del Pentecostés ahí con el Espíritu Santo on fire. Y estamos hablando desde Argentina, desde Buenos Aires, Argentina, Andrés Castellano. Así es, de Argentina se viene Andrés Castellano, nuestro hermano recién tiene también, bueno, ya tiene tiempo de estar en la movida del hip hop, del Sí. freestyle, pero es hasta ahora que empieza a sacar su material ya grabado bueno, a nivel profesional, ¿no? Y bueno, lo Sí, empieza de a estudio. compartir, de estudio, y bueno, ellos están con haciendo diferentes eventos de freestyle en las parroquias, impulsando el movimiento hip hop con batallas, mostrando que se puede batallar sin ofender al otro y darle gloria a Dios. Y eso es muy Claro que sí. interesante. Pero Amén, bueno, amén. hoy nos presenta, o bueno, apenas lanzó también su video Isaías 43, un tema muy bueno, que bueno, vamos a ir analizando el día de hoy. ¿Te parece? Vamos con el video y luego Vamos vamos allá. compartiendo ahí un poquito de lo que es este tema. Seguro que sí. Bueno, antes de iniciar, queremos invitarlos también a que se suscriban. Aquí están nuestras redes sociales en la parte de abajo. Pueden ir a seguirnos a Instagram, a YouTube, a Facebook y que ahí vamos a tener diferentes contenidos. En cada red social hay un contenido diferente y bueno. También ahí pueden encontrar los eventos, actividades y lanzamientos nuevos de cada ministerio urbano. Así que Ciertamente, y que la dinámica que queremos crear con esto es ser orantes, ¿verdad? Con lo que están compartiendo nuestros hermanos de lo que es la música urbana católica y poder saborearlo, ¿verdad? Aquí con ustedes, compartirlo un poquito, hablar. Así que en los comentarios, denos su opinión, qué les pareció, ¿verdad? Las ideas suyas, todo eso. Y los ministerios que están trabajando, ya están llegando los trabajos, ¿verdad? Que están haciendo. Estamos eufóricos, hay trabajo como locos, eso está bueno porque de verdad que no paramos y estamos representando bien la Iglesia Católica. Así que sigamos, ánimo, vamos para encima. eso, vámonos. Isaías 43. Y ahora sí, habla el Señor, el que te creó, el que te formó. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú me perteneces. Si cruzas por las aguas, yo estaré contigo. Si pasas por el fuego, no te quemarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, tu Salvador. Tú eres de gran precio a mis ojos, eres valioso y te amo. Hoy
te quiero hablar de ese amor de Dios, ese amor que incendió mi corazón, lo ha llenado de pasión, de motivación, de una manera que no tiene explicación. Y por eso hoy te quiero hablar de Él, de su amor, de mi amor, de Jesús de Nazaret, el que me ha dado la fuerza para permanecer en su camino y ya nunca retroceder. Es ese amor el que me ha llenado de gozo, porque es hermoso, es misericordioso, indescriptiblemente misterioso, cuando lo descubres, asombroso. Y en ese... Yo creo que es impresionante cómo Dios se manifiesta en cada uno de los ministerios, y bueno, este tema no es la excepción, ¿no? Arranca sólido, ¿verdad? Con la palabra, leyendo un extracto de la Biblia que nos hace introducción, ¿verdad? Lo que es el tema y de lo que ellos quieren, ¿verdad? Plantear en después en los chanteos, ¿verdad? Las líneas que van a expresar. Así que me parece muy bien porque muchas veces dejamos como que la palabra para lo último, ¿verdad? En los temas de nosotros, citándolas, esas cosas, y este comienza al principio, ¿verdad? Con esa lectura. Y lo que nos quiere dejar ver, ¿verdad? Dentro de todo esto es cuánto Dios nos ama. Lo vamos a ver en la trayectoria ahí del mismo tema. Sí, y si nos damos cuenta también la cita bíblica que le da como nombre a esta canción o que es la inspirada para esta canción, es eso, ¿no? Donde Dios le dice a su pueblo Israel que no importa dónde estés, cómo estés, qué cruces, qué no cruces, yo voy a estar contigo. Y bueno, exactamente. Y ahí es donde se agarra y bueno, empieza el trabajo de nuestro hermano Andrés. También él nos cuenta de que este tema surge por la petición de la renovación carismática, es decir, una necesidad, había una necesidad de poder compartir cómo Dios es que nos ama a cada uno y a todos por igual, sin importar nuestras diferencias. Bueno, y que siempre está con nosotros. Surge este muy tema. Muy acertado. Entonces seguimos escuchándolo y vamos a seguir compartiendo más adelante. Vamos allá. Este día, en esta ocasión, te quiero hacer una humilde invitación. Con estas palabras, con esta canción, también quiere tocar las puertas de tu corazón. Yo sé que muchas veces te sentís frustrado, cansado de todo, desorientado, ofendido, humillado, maltratado, incomprendido, engañado y lastimado. Y te entiendo, hermano, también me he sentido así, como si no existiera una razón para vivir, como si no existiera una razón para sonreír. Pero un día ese amor de Dios llegó hacia mí. Aún recuerdo cómo fue en ese momento, con muchos jóvenes estaba en un campamento. Recuerdo cada segundo, fue bellísimo en esa adoración al Santísimo. Aún recuerdo cómo fue en esa oportunidad. Yo arrepentido, lloraba sin cesar. Hermoso, le pedía. Sí, mira, es increíble la canción. Me gusta mucho la interpretación de él, ¿sabes? Los gestos que hace y todo, porque se vive el tema, ¿me entiendes? Y eso es parte de importante de lo que es la música. Interpretarlo para que la gente lo sienta como ¿verdad? Lo que tú quieres decir y lo vivan, ¿entiendes? Y eso es bien importante. Y no me gusta solo, mucho eso. No solo la interpretación, sino que realmente cuando una canción sale de la propia experiencia, cuando claro, una canción sale realmente desde lo más profundo, creo que ahí no hay de que trata de interpretarlo, sino que lo interpreta porque realmente lo siente y lo vive. Sí, lo vive. Exacto. Y me gusta cómo lo lleva a cabo también, es como una historia, ¿verdad?, de él, y presenta varios videos de sus comienzos, de cosas que han realizado, misiones, proyectos, y es como que interpretando de que, mira, en todas estas situaciones, una de las cosas que nos hace feliz a nosotros es acercarnos más a Dios, ¿verdad?, y sentirnos amados por Él, y está plasmando eventos de la vida que nosotros podemos comparar con eventos que suceden en el mundo secular. Y que a pesar de que en lo que estamos viviendo socialmente o en el mundo, dentro de este ambiente nosotros también podemos ser personas normales, disfrutar, alabar al Señor, ser felices, que es el tema central de, ¿verdad?, de este tema, valga la redundancia, es que seamos felices y que Dios quiere que seamos felices. Claro.
Si te das cuenta, también trae así por detrás de todo la misma pregunta que veíamos en la videoreacción de Aisha, ¿no? O sea, ¿para Sí. qué? A veces nos sentimos solos, a veces nos ¿El por sentimos qué? con miedo y todo esto, ¿no? Y él lo afirma, ¿no? Yo me he sentido así, he sentido que no tengo un porqué en la vida, pero cuando conoces a Dios y ahí empieza ya a explicar su experiencia Mira, de él con Dios, ¿no? exactamente. Que te voy a pedir que me ayudes un poquito así, ¿verdad? Para la letra, porque acá como que se está cortando un poquito, pero, ¿verdad? Lo he escuchado anteriormente, lo he escuchado ya varias veces. Bueno, el tema está muy bueno. Y es algo que siempre como joven uno se pregunta, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Cuál es mi razón de existir? ¿Cuál es mi propósito? ¿Sabe qué Dios quiere conmigo? Aquellos que son creyentes, los que no son creyentes, van a decir, pues yo estoy aquí y esto es pasajero y se ¿Dónde acabó y estás, cuando me muera Padre ya se Sol? acabó Con esto. No, esta eso no es así, canción ¿verdad? también quiere Hay tocar algo, la hay un puerta sentido, hay de un tu porqué corazón. y Yo cada sé cual que tiene una muchas identidad veces te y así mismo Dios lo ve porque nos hace cansado de únicos a cada buscar uno de la nosotros. fuente, desorientado, Claro, ofendido, y en el humillado, tema, bueno, él dice, ¿no? machacado, Que incomprendido, nos quiere lanzar o escandalizado, que lanza una marginado, invitación a través de la quieres más. canción También me he y que él sentido entiende cómo se ha incomprendido, es sentido que la quiera una persona, ¿no? razón Yo para creo que vivir como solo es muchas quiera personas una se han razón sentido para así vivir. y yo veía en los Sí. comentarios del tema en su canal y no, el tema, muchas personas decían, yo necesitaba escuchar este mensaje, yo Claro, necesitaba sí, saberlo, tremendo. tal vez de una forma distinta, muchos lo dicen, pero de Una una lluvia de forma. comentarios de acuerdo con la idea central de lo que él plantea. Claro, entonces yo creo que es impresionante cómo se da esto. Él también nos contaba de que hay un chico que cuando inicia lo acompañaba a todos los eventos con la guitarra y que lastimosamente Sí. fallece en un accidente de motociclista. Sí, que él iba a ser parte de uno de los recursos del video también, para Claro. plasmar una trama, su historia y todo eso, y lamentablemente falleció. Lamentablemente falleció, aparece acá como recordándoles, haciéndole memoria también de que es parte de la historia. Yo veo este tema y lo veo como el génesis de Andrés. Andrés, Sí, yo lo veo así. donde iba a cantar al metro, donde iba a cantar a los eventos, acompañar en la batalla freestyle, sus participaciones en los diferentes videos o diferentes canciones en los cuales ha participado. Yo creo este video tiene mucha riqueza al ver la historia o el proceso que le da la fortaleza a Andrés de pararse hoy en día y decir yo soy Andrés, soy rapero, católico, argentino y estoy con este material, este Yo mensaje. digo que él convirtió ese suceso lamentable, ¿verdad?, en su vida, de la partida de su amigo, en algo positivo y el compromiso que tiene con él mismo de seguir llevando a cabo la misión que se comprometieron a hacer. Muy bien, excelente. Vamos. A sonreír, pero un día ese amor de Dios llegó hacia mí. Aún recuerdo cómo fue en ese momento. Con muchos jóvenes estaba en un campamento. Recuerdo cada segundo, fue bellísimo. En esa adoración al Santísimo. Aún recuerdo cómo fue en esa oportunidad. Yo arrepentido, lloraba sin cesar. Le pedí a Dios que me pueda perdonar por todos mis pecados, por todo lo que hice mal. Y lloraba en esa oración. Cuando de repente escuché una dulce voz que hablaba lo profundo de mi corazón. Era una voz hermosa y llena de amor. Hijo mío, yo soy tu Dios. Te amo desde siempre. Mira, ahí esta Wow. parte cuenta toda su experiencia, ¿no? Al encontrarse con Dios, donde él lloraba en el campamento, y cuenta también ese proceso que se da al momento de encontrarse con este Dios, ¿no? Al escuchar su Sí. voz y Su bueno. amor, experimentar su amor, su perdón. Mira, una de las cosas que me gusta, mira, muchas veces nosotros podemos ver un video y por más sencillo que luzca, él se preocupó en prepararlo bien. Tiene diferentes outfits, diferentes escenarios, lo complementan con cosas de la vida real de él, experiencia, y eso está excelente porque le da un toque diferente, tiene varias tomas, tiene mucha
contenido, ¿verdad? Que puede satisfacer lo que es el ojo, ¿verdad? Porque somos bien visuales. Y mientras él va relatando lo que está cantando, estamos viendo lo que está sucediendo en el video, su momento así bien, bien intenso, en momentos de oración, de alegría, gozosos, cantando, ¿verdad? Y esa combinación es perfecta. Me encanta eso, ¿verdad? Esa dedicación que se dieron de seleccionar estas imágenes para poder plasmarlas junto con esta letra. Sí, algo que me gustó a mí también, o bueno, con lo cual creo que muchos raperos, ya Se sean identifica. católicos o seculares, se identifican es el hecho de, por lo menos una vez en la vida, se pudo haber subido uno a cantar rap en el metro o en el bus. Claro. Eso sí o sí, o por lo menos en el parque. Algo de esas tres cosas tuvo que haber hecho uno. Y yo tuve la Mira, oportunidad también de hacer eso para vivir en un tiempo. allá en Puerto Rico, ¿verdad? Tuvimos tren hace muchos años y luego lo quitaron. Eso fue un error porque el tren le daba la vuelta a la isla prácticamente, era bien comercial. Y construyeron uno que, como dices tú, el metro, ¿verdad? Que corre ciertos pueblos cercanos, ¿verdad? Claro. La zona metropolitana. Y esto no lo permiten, ¿verdad? Algunas veces uno entra en el tren y tal vez ves a algún estudiante con una guitarra o algo por el estilo, o alguien predicando la palabra, pero, ¿verdad? No es algo que permitan. Pero Sí. recuerdo una vez algo jocoso, que nosotros nos fuimos a grabar el video de testigo y usábamos el metro, ¿verdad? El tren urbano, como le llamamos acá en Puerto Rico. Y habíamos grabado el video varias escenas. Y después que terminamos el video, todo el mundo se acercaba y miraba, wow, ¿verdad? Qué bueno, qué si esto. Y al final, la última toma del video, nos tiraron por el altoparlante. Sí, los que están grabando no pueden grabar, tienen que pedir un permiso especial. Y yo le dije, gracias, pero ya terminamos. O sea, Sí, ya no podíamos hacer nada más, eso pero cuando pasa, es de Dios, es de Dios y Dios lo va a permitir. Y me gusta sí, mucho eso, esa valentía de irnos a predicar, ¿verdad? Afuera, y es lo que nos llama el Papa, ¿sabes? Es lo que claro, siempre estamos hablando, salir de las cuatro paredes y llevarle esa buena nueva. sí, yo tuve la oportunidad de hacerlo cuando estuve en el proceso en el seminario. Tuve la oportunidad de ir, predicar, ir al parque también, juntarnos con todos los que hacían batallas de Ah, de hecho, freestyle y eso es todo. brutal. Bueno, compartirle. Mucha gente decía, no, oye, tú eres católico, ¿cómo es de que tú vienes? Y la experiencia que me contaban muchos ahí era de que muchos que eran cristianos o a veces católicos de algunas comunidades donde quisieron empezar a trabajar el rap como medio de evangelización y lo que fue que les dijeron que no se podía, le cerraron las puertas y mejor decidieron irse a la calle Ciertamente. donde la comunidad hip hop en general acepta a todo aquel que se identifica con la cultura, ¿no? Claro, Y y más bien ellos se fijan mucho en se lo que es el pierden. talento, ¿verdad? El poder rapear, rimar y todo esto, no importando la letra y el mensaje que están llevando. O sea, hemos visto Claro. muchos raperos por ahí que se lanzan a estas batallas y Claro. predominan. Y eso lo admiran y Sí. los respetan, por eso es que le dan el espacio. Claro, ahí bueno, eso es así. Y en la calle uno encuentra muchas experiencias de jóvenes que quisieron hacer algo positivo, pero que no los dejaron. Y luego en el mundo se encuentran ya con las drogas, con el alcohol, empieza a juntarse más y más con otro tipo de jóvenes que tal vez no tienen muy claro la forma de vivir correcta Claro. también. Bueno, se pierde mucha gente que pudo haber hecho grandes cosas. Claro. Oye, y a través de toda la historia, la iglesia lo que ha hecho es ir a estos espacios a evangelizar y los hace ¿Sabes? suyos. Y es lo que están creando ellos con todos estos eventos que están haciendo. Sí. Bueno, seguimos. A ver. Seguimos. Soy tu creador, quiero que sepas que no te juzgo ni te condeno. Para mí sos importante, sos capaz, sos bueno. Te soñé desde la eternidad. Deseo para vos toda felicidad. Te elegí desde el vientre de tu madre, quiero ser tu amigo. En serio, sos agradable. Yo confío en vos, confío en tu capacidad. Te regalé talento, tenés habilidad. Tenés que descubrirlo y poderlo desarrollar. Porque todo tu sueño sé que lo podés lograr. Muchas veces pensaste que tu vida estaba vacía, estaba perdida. Por eso quiero ofrecerte mi compañía, mi amor, mi alegría, mi sabiduría.
Porque a pesar de que muchas veces creemos que no valemos nada o que nuestra vida no tiene sentido, Dios es ese gran amigo que nos recuerda que nos ha creado con un gran propósito en la tierra para que luchemos por nuestros sueños y podamos ser felices. YDR Music, que toda honra y toda gloria sea siempre para Dios. Amén, gloria a Dios. Buena, buena. A mí me gusta mucho. No, me encanta. Y es la parte, es una de las partes más importantes del video, porque el London nos dice, mira, esta es la parte entonces en que Dios me responde. ¿Me entiendes? Y muchas veces nosotros tenemos esos cuestionamientos que son buenos. Y cuando muchas veces en nuestras mismas preguntas que nos formulamos, también viene la respuesta. Y es el Espíritu Santo. ¿Ves? Y uno dice, wow, espérate, aquí nadie me contestó. Eso es lo que nosotros llamamos a escuchar la voz de Dios. ¿Sabes? Cuando Dios te responde dentro de su razonamiento, dentro de esa conversación que tú tienes con Él, que muchas veces la gente dice, yo no oro. Pero cuando nos hacemos estos cuestionamientos, se los hacemos a Él, ¿con quién estamos hablando? Claro. Eso es oración, ¿verdad? De una manera diferente, pero es oración porque oración es hablar con Dios. Entonces, ahí nos presenta Él cómo Dios te responde, ¿sabes? Y fue su experiencia, sentirme amado. Me encanta mucho la parte de lo del tren, que él está grabándose y esas cosas, y de momento hay un joven que está en la parte de atrás, como que recostado así de la entrada, y lo mira y como que... ¿Y este quién es? Pero lo está haciendo bien, ¿me entiendes? ¿Qué le pasó? Y, óyeme, eso es lo que está provocando que él lo escuche. Claro. La persona está receptiva, entonces el mensaje está llegando. ¿Ves? Y hay personas que a lo mejor tienen la cabeza baja, pero no son sordos. O sea, es como el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo no veía que Jesús venía, pero escuchó. Lo escuchó y saltó y empezó a gritar. Y empezó a gritar. ¿Cuántas personas hay montadas en ese tren o estaban en esa tarima o en ese parque, en esa plaza, gritándole a Dios? Como él estuvo gritando al principio del tema. Y Dios da respuesta. No, ha hecho tremendo. Sí, la verdad que sí. Realmente es brutal. Todos estos videos también están en YouTube, en diferentes canales, porque he ido trabajando en diferentes momentos, o son tomas de que amigos le hicieron cuando él estaba ahí y que no pensaba que este material iba a servir para su producción en este tiempo. Y bueno, ahí está. Los invitamos a que vayan al canal de Andrés, se suscriban. Viene bastante material. Son 10 temas que va a lanzar de acá a lo que viene el año. Sí, le dejamos el link también aquí en las descripciones. Claro, dejamos el link y todo, y bueno, realmente es importante. Y algo que me gusta mucho es de que, ¿cómo divide la canción, ¿no? Primero, la palabra de Dios, así habla Dios. Luego habla de cómo ha sido su experiencia. Luego, cómo Dios le responde. Cómo las personas se han sentido y luego cómo Dios le responde, ¿no? Sí. Y al final, bueno, termina también con la palabra de Dios, que son citas súper acertadas. Esto es lo que podemos decir, que Dios era, es y será. En todo momento va a estar, en toda circunstancia de tu vida. En los momentos tristes, en los momentos de alegría, en los momentos de soledad, en los momentos de compañía, Dios está ahí. Claro, entonces... Y Andrés se pone también como que si Dios fuera el que está hablando a través de él, hacia todo aquel que lo escucha. Yo soy tu Dios, yo soy tu creador, te formé, te elegí desde el vientre de tu madre, tú estás lleno de dones, tú puedes hacer las cosas. Y eso es bueno porque al momento que la gente lo escucha, se identifica con esta canción. Claro. Óyeme, ¿y cuántos jóvenes ahora mismo ven este video? Están comenzando. O sea, y ahora le hablo más a la comunidad como tal, el movimiento urbano católico. Es para que vean que en todo esto hay un inicio. Hay una preparación, hay un momento que unas veces nos frustramos, nos agobiamos, porque tenemos una experiencia de Dios en nuestra vida y nos lanzamos rápido, ¿verdad? Y por la emoción o lo que sentimos, la euforia, ¿verdad? Porque Dios nos inspira, nos pone cosas en el corazón. Pero lo importante de esto y lo que nos demuestra Andrés y los diferentes ministerios que hemos pasado por aquí y nosotros mismos, es que hay un tiempo de preparación, que todo es el tiempo de Dios. Esta frase no es un relajo, no es algo para pasar la mano, ni darte un baño de agua fría para que te relaje, no. Es que todo es el tiempo de Dios. Tú puedes planificar algo y Dios sabe en qué momento lo va a ubicar y lo va a necesitar.
Y yo creo que Andrés, dentro de lo que es la música urbana católica, está abriendo muchas puertas. Era algo necesario que teníamos ¿verdad? Que tenía que ocurrir en Argentina. Si te fijas, tenemos varios hermanos de diferentes puntos de países del mundo que están haciendo el trabajo. Y se los digo para que abran los ojos, que en cada país tenemos un representante o dos o tres que está haciendo un O trabajo más. formidable. ¿Sabes? Y estamos en una sintonía brutal. ¿Sabes? Sí. Estamos hablando el mismo mensaje, algunas veces no nos comunicamos, no nos ponemos de acuerdo, y cuando lanzamos nuestros proyectos, estamos hablando el mismo idioma. Oye, volvemos, seguimos en la Espíritu sintonía del Santo. Espíritu Santo, es ser obedientes a Él. Mira, mira, el mismo mensaje que están compartiendo en España, ya con Aisha, con Fru Sánchez, con Sí, todo, es lo lo estamos mismo viendo aquí. que está en Argentina, lo mismo que están compartiendo en México, lo mismo, o sea, la invitación a no dejarse caer, a no renunciar a sus sueños, a ser militantes, pero para el Señor, llevar un mensaje, no rendirse, a pesar de que somos humanos y que somos frágiles en este proceso, debemos deformarnos y confiar en el Señor. Claro. ¿Qué es el mensaje que nos trae una canción por ahí que ya vamos a estar compartiendo? Que te dice que te cotice. Ah, ya, por ahí viene, ya está trabajando, ya está preparada, por Sí, ahí ya en las redes ya estamos sociales, viendo las promociones por ahí, ya, y ya bueno, estamos al ya pendiente. un trabajo bien hecho para todos ustedes, para que se Sí, siempre, coticen, para que vean también ahí siempre. el trabajo que hay. Y bueno, le mandamos un saludo a nuestro hermano Andrés Castellano, Andrés, que está por gracias ahí. por lo que estás haciendo, el esfuerzo que estás, ¿verdad? Realizando. Te admiramos mucho tu trabajo, cuenta siempre con nuestro apoyo y nuestras oraciones. Así que todos los muchachos que estamos ahí conectados, estemos pendientes siempre a ese ministerio, ¿verdad? Que va a dar mucho de qué hablar. Yo sé que sí. Sí, Seguimos en Ninja. eso creo que es importante, ¿no? El hecho de que todo esfuerzo suma. Allá en Claro. Argentina hay varios hermanos que están trabajando, que tal vez no han tenido la misma posibilidad o el trabajo o las experiencias que ha tenido Andrés, porque si recordamos y recapitulamos qué es lo que ha hecho Andrés, Andrés hizo una recolección de fondos para poder trabajar este material, porque tampoco es de que su economía le dé la posibilidad de trabajar esto, porque el hecho de sacar una producción, de tener todo su material listo, porque eso ya está todo, ya solo para lanzarse, pero tener un material así, o sea, No es quiere fácil. esfuerzo, tiempo. Fuerza económica, fuerza también intelectual para ver realmente qué canciones vas a plasmar, qué canciones vas a grabar, analizarlas. O sea, no es fácil, lleva un proceso siempre Lo detrás. más que admiro de él y lo felicito es porque se ha preparado muy bien. Ha recopilado todo. Esperó su momento para hacerlo y está preparado para mantenerse consistente en ese mensaje que es tan necesario. Así que si usted es de Argentina y usted está viendo este video de reacción en este momento, sepa que tiene un buen representante de Argentina que usted pueda apoyar. Porque muchas veces no tenemos el talento y decimos, ¿cómo podemos hacerlo? Compartiendo su música, unidos a su ministerio, mire, inclusive apoyándolo económicamente para poder realizar estos proyectos, porque no es fácil. Y estamos llevando un mensaje. ¿Sabe? De esa manera nos unimos todos, porque esto también es un ministerio de bolsillo, ¿verdad? Hay que decirlo así. Algunas veces tenemos la bendición, otras veces no, tenemos los recursos, otras veces no, los identificamos, alguien se une al proyecto y en la unión está la fuerza. Sí, porque a veces tenemos los recursos, pero a veces no el tiempo. O a veces no tenemos el tiempo, tenemos el tiempo, pero no los Sí. recursos. Y eso juega en contra a veces cuando no sabemos organizarlos. Siempre podemos hacer algo. Sí. Y algo que admiro de Andrés, él está estudiando dos carreras en este momento. Una de ellas Sí. es Ciencias Sagradas. Y bueno, se está preparando también espiritualmente. Creo que está estudiando por ahí teología también. Entonces, no es de que se venga No es algo un loquito de que por ahí de cualquiera, repente. ¿no? Es una persona que se está formando bien en la fe y inclusive la misma renovación carismática le pidió este tema, ¿saben? No solo vinieron porque, ¿verdad? Tal vez
Dios lo iluminó cuando entró a la parroquia por ahí. Mira, ese muchacho es el que tiene que llevar el mensaje. No, es Ya. porque ya lleva una trayectoria y está aprobado ya en la fe. Bueno, felicitamos a toda la comunidad urbana de Argentina, especialmente a Andrés, que va a la cabeza abriendo puertas como punta de lanza. Y bueno, esperamos ver material no solo de Andrés, sino de toda la gente que está en Argentina Que se trabajando por motiven. ahí. Se puede, Se puede. se puede, se puede. No Y tengan miedo. yo creo Hace que falta. ha sido una bendición. Argentina tiene bastante freestyle en las batallas, en el momento secular, el movimiento secular, el rap, Oye, la y tienen que producción. representar bien al Papa, que es de allá. Bendito sea Dios, Sí, ¿sabes? entonces esperamos bastante, bastante El Papa calidad, es de ahí, bastante tienen que trabajo sentirse ahí. orgullosos, ¿verdad? Que son productos de santos y santas en nuestro universo, ¿verdad? En nuestro mundo. Así es, entonces, bueno, el álbum se llama Espíritu Misionero, inspirado, también les voy a contar un poquito, inspirado porque hay una región que se llama Misiones y de ahí Sí. surge Andrés, ahí trabaja bastante del material que nos va a presentar de aquí adelante y también varias colaboraciones con algunos hermanos. Entonces lleva No es coincidencia, es providencia de Dios. este doble concepto, ¿no? De espíritu misionero, porque él es misionero, porque está trabajando al servicio de Dios, pero también por zona geográfica y representando a esta población, a estos hermanos que también lo vieron crecer, lleva el nombre de espíritu misionero. Tienen muy buenos temas, 10 temas, así que, gente, espérenlo, apóyenlo, ya tiene su música en las plataformas digitales, ahí pueden ir, darle seguir. Suscribirse también a su canal y a sus redes sociales. ¿Qué más, hermano? Que se suscriba, Bueno, ¿no? A Café para pues la la calle o gente que se qué. suscriba aquí, que active las notificaciones, porque es que vamos a estar lanzando mucho material, tenemos mucho trabajo y eso es bueno, que los muchachos nos pongan a trabajar. Eso es lo que queremos, para seguir compartiendo, mantenernos ahí siempre, ¿verdad? Al pendiente y en sintonía y compartiendo todo este contenido hermoso, ¿verdad? De lo que es la palabra del Señor, a través de cada una de las inspiraciones que ellos tuvieron y la música urbana católica. Así es, así que los invitamos a dejar su comentario acá abajo. También si fuiste parte de este video, eres de parte de la comunidad de Oh, ciertamente, Andrés o saliste ahí el video también, sí. compártelo. Si quieres mandar un saludo también, contáctate con nosotros por medio de Instagram. Grabas un video, un saludo, un pequeño saludo y lo vamos a estar colgando acá también en las siguientes video reacciones. Así que Así que yo creo que Argentina viene con manos arriba, todo el mundo encendido, representando. eso va. Y bueno, vamos a hacer que esto llegue al Papa, ¿o qué? Claro, que sepa que tiene un hijo suyo representando a la iglesia y la música urbana. Así es. Bueno, entonces saludos a toda la comunidad de Argentina, entonces, y nos seguimos viendo en una próxima video reacción. Recuerden, también pueden apoyar a Fepa en la calle económicamente, con ofrendas, o si quieren ser parte del equipo haciendo la difusión del material que se está creando, lo pueden hacer. También acá en YouTube está el botón de PayPal donde pueden ir y hacer alguna donación que su corazón quiera o que crean conveniente para este ministerio. Así que seguimos, mi hermano, trabajando. Muchas bendiciones, gracias por su sintonía. Un abrazo desde acá de Puerto Rico, J. Cross, y sería hasta la próxima. Steven del Cid de este lado y pues nos vemos, somos Fe para la calle. Dios los bendiga. Bendiciones. He vivido sin tenerte, cuántos momentos intentando sostenerme,
cuántos momentos. También algo que me gusta. Y él se habla en primera persona también. Claro. O sea, tengo vida, o sea, se habla para sí mismo. No es que tienes vida, no te estás señalando, no, no. Esto es que algo que nosotros vivimos día a día y yo te estoy dando un mensaje. Le va. Que te levantes. Le va. Que Jesús te quiera adelante. Le va. Ese es el Michael Jackson católico.